tiene que ganar a Clavero, y ojo que Clavero también quiere ganar, porque Clavero, que ha sido campeón de España Super Welter, está escuchándonos y está diciendo: muy bien, vale, podéis hablar de mí un rato, chavales, porque yo voy a poner, y aquí voy a poner las cosas en su sitio. Imagínense los aficionados si hoy consiguiera Clavero derrotar a Navarro, pues digamos que haría caer el castillo de naipes, ¿no? ¿Qué puede suceder? Es cierto que Clavero pues está peleando contra un boxeador más grande, sí, lo mejor de Clavero, lo vimos en el peso super welter, pero ha ido allá donde le han llamado, siempre ha dado lo mejor de sí mismo, y Navarro no le va a ganar diciendo soy un boxeador de proyección, se lo va a tener que currar ahí arriba, ¿eh? Efectivamente, ahí está el bigotudo Clavero junto a Omar Sánchez, su preparador. Desde Granada, nacido en Madrid, corazón andaluz, apoyado en la esquina por Omar, José Manuel López Clavero. Ahí está López Clavero, un hombre que desde luego se le puede tachar de todo, pero menos que darlo todo encima del cuadrilátero. Vistiendo pantaloncillos multicolores de Andy O'Pratley. Un peso en la báscula de 74 kilos 700 gramos, estando apoyado en la esquina por Ricardo Sánchez Atocha. Él ha sido dos veces campeón de España del peso supermedio. Es el actual monarca del supermedio en España. Damos la bienvenida desde Córdoba, directo para toda España, José Luis Navarro Junior. Pues ahí está José Luis Navarro. Una promesa clara del boxeo español. Por cierto, Gonzalo, ¿a ti te ha sorprendido esos 74-700? Nos decía Ricardo Sánchez Atocha que hace mucho calor, pero bueno, está muy holgado, ¿no?, el peso supermedio. Bueno, a mí me sorprendía más la báscula y cómo estaba posicionada. Ah, bueno. Esa es otra, puede ser. Francisco Ayota, el árbitro de la contienda, este combate a 6 asaltos. 6 asaltos, una pelea muy interesante, sobre todo por todo lo que José Luis Navarro está dando a la afición, ¿no? Dando esa emoción, que confíen en él, aunque el llanero Ronnie Landaeta pues ya le bajó un poco del pedestal, pero luego con Navarro, el que puso las cosas en su sitio, ganándole en su último combate. Y ahí está, sale con mucha determinación el boxeador José Luis Navarro, sale a por todas. Hay que recordar también que López Clavero trae un 1-6 en sus últimos combates, ¿no? Quizás Clavero, con 38 años, piensa Gonzalo que no está ya en un momento como para estar o que ha peleado con gente importante. Los años pasan, indudablemente, los combates ahí están, el número de combates y la cantidad de rivales exigentes de nivel que ha tenido. Pero es que además aquí hay otro detalle. Fíjate el tamaño. Es enorme Navarro para Clavero. Sí, 1,90 de estatura por 1,80. Luego, pues José Luis Navarro, un supermedio claro. Natural. Y López Clavero, que ha sido super welter, campeón de España. Claro. Esa es la gran diferencia. Hemos visto que Clavero va a jugar sus bazas y va a ir a intentar sorprender a Navarro cuando toque. De momento, tranquilidad, sabe que tiene que manejar bien la distancia, que Navarro es un boxeador que cuando está en distancia mete mucho ritmo, mucha presión, saca muchas manos, y Clavero va a tener que llevar el duelo pues a otro terreno donde pueda imponer él o donde pueda conectar más. Va a trampas, vamos a ver si Navarro y Ricardo las saben ver. Bueno, de momento Navarro sin prisa, intentando colocar esos golpes en corto, golpes de un tremebundo pegador como es José Luis Navarro, el cazador, el hijo del que fuera campeón de Europa del peso welter. Y ahí, bueno, Clavero desde luego pues muy valiente, como siempre va a intentar, su pegada no es la misma que la de Navarro, pero bueno, sabe que es un chico con muchos menos combates que él y bueno, busca la sorpresa ahí Clavero. Ahí no tiene que quedarse nunca Clavero, tiene que estar desplazándose, no permitir que Navarro se asiente o golpear asentado como lanzó esa derecha. Ahora fíjate esas dos manos. Navarro es un boxeador fortísimo que si aprendió algo con Ronnie Landaeta ha sido el no obsesionarse, posiblemente podemos decir así, como estaba antes, sabiendo que si conectaba podía poner al rival en malas condiciones. Sabe que lo tiene que trabajar y que tiene que ser constante, pero sobre todo también aprendió que los rivales también pueden golpear, Emilio.
eso formaba parte del aprendizaje y yo creo que después de esos duelos a Landaeta vamos a ver a un Navarro que sigue en evolución pero posiblemente más maduro. Es decir, se va a tomar las cosas con calma, va a ser constante, pero sobre siempre que veo a Navarro quiero ver si ha podido dar un pasito adelante en esa faceta defensiva, que es algo en lo que sabe que tiene que trabajar. Bueno, pues justo lo estabas comentando cuando se ha llevado dos manos, tres manos claras de Clavero, eso sí que no tenían gran potencia, pero bueno, son detalles, es un boxeador que tiene que ir evolucionando, es un chico que tiene 9 combates, tiene 23 años, ¡uy, qué buena izquierda ahora! Parece que le ha hecho daño a Clavero, esa izquierda en corto, tiene que ir evolucionando, ¿no? De ahí que los aficionados puedan tener sus discrepancias, podamos... diferir de la opinión, ¿no? De aceptar un combate con alguien muy importante a estas alturas. Pero bueno, lo tiene que decidir el equipo de José Luis Navarro. Y el chat están contentos, ¿no? Con la gala, imagino, Gonzalo. Están contentos y ahora están con expectación por ver quién. Por cierto, que están comentando, están todavía hablando del combate anterior. Claro, con esos cálculos matemáticos, veo a dedos hablando, claro, que le había parecido que ganaba el francés, pero que es que como le han quitado 3 puntos y demás, bueno, están hablando de eso, pero por lo que estamos viendo, de momento Navarro en este primer asalto, lo que he podido ver, no te voy a decir frustración, Emilio, pero sí he visto a Navarro un poquito así como diciendo, es que no vienes, es que no te estás quieto, pero es que Clavero va a hacer eso, Clavero va a hacer el combate que le interese dadas las características del cazador. Efectivamente, comienza el segundo asalto y claro, no todos los combatientes a los que se va a encontrar un Navarro que piensa en lo más alto del mundo del boxeo, que piensa en lo más glorioso, pues desde luego los rivales que va a tener pues van a ser rivales muy, muy complicados. Su pegada lo puede solventar, pero no siempre. Tiene que ir mejorando, tiene que ir evolucionando y bueno, tiene potencial. Lo que sí está claro que un hombre con la pegada de Navarro pues ya es un púgil que ya tiene mucho avanzado, pero luego quedan estos boxeadores como Clavero que te la puede liar y tienes que ir aprendiendo. Claro, hoy Clavero le está boxeando para atrás, cuando da el paso adelante Clavero intenta conectar sus manos, ahí baja la cabeza, ya le había llamado la atención el señor Ayoza terminando el primer round. Pero Clavero no va a buscar en ningún momento que Navarro esté cómodo. Los aciertos se los va a tener que ganar el cazador y sobre todo va a tener que estar pendiente porque Clavero en cualquier momento te va a salir con cualquier mano. Bueno, pues sí, efectivamente, y Clavero poco a poco le está picoteando, le ha golpeado ya. Ahora mismo van 4 o 5 manos consecutivas. Tiene que cuidar más el aspecto defensivo Navarro porque han llegado manos de Clavero con cierta claridad a su rostro, manos que no tienen potencia, manos que tienen relativa importancia en cuanto a adelantes del límite, pero que ese tipo de manos en cualquier combate fuera de casa, pues son manos que le dan el round a su rival. Claro, la clave son los aciertos. Navarro tiene que seguir trabajando, vamos a ver si luego podemos escuchar en la esquina a Ricardo Sánchez de Atocha, pero Navarro tiene que seguir con ese trabajo, tiene que buscar la manera de acertar, de no desesperar. Mismo no está encontrando ni el timing, ni tiene a Clavero en la distancia que él quiere, pues tiene que saber que tiene que hacer un trabajo previo para poder llevar el combate al terreno que más le puede convenir. Ahí parecía que Clavero se quejaba de un cabezazo y Navarro pues haciendo lo que tiene que hacer, si no interviene el referee yo sigo pegando. Ahí está claro. Y bueno, ya ha empezado a trabajar al cuerpo, efectivamente. Esa es otra de las armas de José Luis Navarro, el golpeo al cuerpo. Eso es lo que tiene. Pero bueno, Clavero tiene instalado ese codo derecho protegiendo la zona hepática. Parece que está ahora dando la vuelta al asalto. Un asalto en el que había llegado mejor Clavero al inicio de este segundo round. Parece que le está dando la vuelta ahora José Luis Navarro, golpeando con más contundencia, pero... esas manos son las que no le interesan. Asumir, las trampas de Clavero. Va retrocediendo, de repente se para, da el paso adelante, busca el cuerpo a cuerpo, te va a buscar sorprender con una volada, con algún golpe. Clavero y Omar trabajan siempre muy bien los combates y saben que la desesperación de Navarro puede ser un arma fundamental, puesto que él siempre va para adelante pensando en golpear, pero también le puede sorprender, como ha hecho Clavero en ese momento del round. Bueno, pues ahora si tuviéramos los golpes que han llegado, pues Clavero ha llegado con bastantes golpes en este segundo asalto. Navarro está siendo más agresivo, lleva
el ritmo de la pelea, el control, pero bueno, no se puede despistar Navarro y Clavero por ahora haciendo su trabajo. Sí, es lo que tiene que hacer. Es más grande, tiene más alcance, es muy fuerte, está en su peso natural, pero tiene que plantear una guerra de guerrillas. Él tiene que llevar el duelo cuando le interesa. Se mueve, se desplaza, niega que esté en distancia y luego busca esas acciones para sorprender. Clavero hasta el momento está haciendo el combate que había planeado con Omar. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora José Luis Navarro, Emilio? ¿Va a meter más ritmo o exactamente qué va a plantear desde la esquina Ricardo Sánchez Atocha? Bueno, pues vamos a verlo. Nos vamos al tercer asalto. Desde luego más ritmo tiene que meter José Luis Navarro. No se puede quedar a la expectativa viendo cómo va percutiendo Clavero. Ahí eso es lo que tiene que hacer y sobre todo vigilar el tema defensivo de José Luis Navarro. Siempre esa derecha bien pegada al rostro para desviar, para bloquear las manos de Clavero, que sigue entrando. Ahí le ha entrado esa izquierda a José Luis Navarro. Y bueno, es un trabajo que poco a poco tiene que desarrollar José Luis Navarro. Es un combate este muy bien casado, una pelea que nos gusta, porque Navarro tiene enfrente a un veterano y ya vemos que no está siendo fácil. Naruto sigue con ese trabajo de mandar, de aproximación, de entrar en distancia. Ahora bien, con esos movimientos de media cintura para quitarse esas izquierdas de Clavero, que siempre que busca desplazarse intenta hacerlo sacando manos, y es ahí donde tiene la chance Navarro, cuando quiere que Clavero no tenga espacio en el ring para moverse. Pero fíjate, Clavero hasta incluso sonriendo, se queda ahí contra las cuerdas. Es ahí donde Navarro tiene que intentar aprovechar y sacar trabajo. Según vaya pasando el combate, si el duelo es exigente, Clavero perderá movilidad. Es ahí donde podría tener sus opciones Navarro, pero mientras tanto Clavero, que sigue poniéndole trampas al púgil cordobés, que aún así asentadito ahí y sin desesperarse. Sí, Clavero está haciendo lo que puede hacer. Pero, claro. Clavero haciendo lo que puede y Navarro, pues yo creo que mejor en este tercer asalto. Ahora está. Ahí le puede hacer daño. Clavero, según vaya perdiendo piernas o frescura o vaya gastando cardio, le será más sencillo, pero fíjate cómo al final acaba lanzando sus manos y sonríe. Bueno, pues yo creo que Navarro ahora mismo está planteando bien el combate, está más cerrado, está llevando las cuerdas a Clavero, buscándole los golpes al cuerpo, también a la cabeza. Bueno, creemos que este asalto es el tipo de asalto que tiene que ir haciendo Navarro, bien resguardado y golpeando paulatinamente arriba y abajo. Y luego también, como acabas de comentar, ¿no? Pues todo puede ir ayudado por si Clavero va notando las manos y va desfondándose. Sí, sobre todo según vaya perdiendo esa movilidad, porque le costaba mucho a Navarro en los rounds anteriores poder encontrar esa distancia en la que él está cómodo. Y sobre todo, Clavero tiene que entender que si en ese duelo van a estar intercambiando golpes, la potencia sobre el papel siempre la va a tener Navarro Junior. Pues este asalto mejor ha estado Navarro, muy bien controlada la pelea, haciendo el mejor asalto yo creo por ahora para Navarro de este combate, al que le quedan 3 rounds para de finalizar la primera parte, podríamos decir. Y a ver si podemos escuchar alguna esquina. A ver, Ricardo Sánchez Atocha, ¿qué le puede decir a José Luis Navarro? Ricardo. ¿Me oyes, Ricardo? Yo creo que buen trabajo este de Navarro sin desmelenarse, y ahí muy bien, quitándose esas manos. Yo creo que ha sido el mejor asalto por ahora el púgil cordobés, residente en Madrid, por cierto. Clave va a ser, Emilio, cómo pueda dosificar energías Clavero. Si pierde esa movilidad, si Navarro entra con facilidad en distancia de golpeo, puede ser muy peligroso para Clavero. Vamos con el cuarto.
Pues ahí sale Navarro, como antes, a llevar la iniciativa, más mejor cubierto, eso es muy importante, pero ahí se llevó esa izquierda, le ha entrado por la parte derecha del rostro a Navarro. Bueno, obviamente la pegada de Clavero no es la misma que la suya, y ahí tiene que, ahí no tiene que continuar que... Navarro con ese trabajo. Ahí, fíjate, se perfilaba, se quedaba... Casi no pudieran llegar las manos de un Navarro, que tiene que seguir concentrado y a lo suyo, seguir con ese trabajo, fíjate, ese trabajo de entrada, aproximación con ese movimiento para buscar cambiar el ángulo, por lo menos hacer dudar al rival a la hora de salir de esa situación en la que se ha quedado contra la esquina. Ahí le dicen a Clavero que no agarre y sigue las acciones. Uy, qué bonito Navarro cuando te hace eso, cuando te toca con el crochet de izquierda arriba y te dobla el hook izquierda a la zona hepática. No tiene que quedarse a intercambiar Clavero, pero buenos momentos ahora los que está dando Navarro. Ahí le ha faltado un poquito de precisión, Emilio. Sí, pero le decías ahí Clavero que Clavero hace lo que le apetece, ¿no? Clavero ya si se tiene que fajar, ahí se lo manda a su cabeza. Es un hombre veterano con 38 años. Y es un boxeador que tiene muchas tablas, y hoy si le apetece fajarse con Navarro, pues bueno, no se lo recomienda a nadie, pero lo va a hacer. Y bueno, Navarro parece que le vemos poco a poco mejorando, ¿no? Más resguardado y buscando los huecos. Lo que sí que no se precipita y no tiene... Hombre, para él pues siempre quedará mejor un KO, ¿no? Pero está, no se está obsesionando con la victoria antes del límite. No... Es que es lo que tiene que hacer, y aparte la experiencia de los combates le enseñará que al principio le ha costado adaptarse a Clavero, pero Clavero, si le haces un trabajo de exigencia, pues también acaba bajando prestaciones y eso va a provocar que se vaya quedando más contigo. Estamos en el cuarto y fíjate que Clavero ya no se desplaza y ya no es ni el de alcanzar o de intuir para Navarro como al principio, pero es cierto que de Pepe siempre esperamos un poquito más, ¿no? Clavero va a sacar o va a intentar sorprender cada vez que pueda. La clave está en ver en estos momentos qué tipo de acciones saca Navarro una vez que Clavero ya está más estático. Fíjate qué bonito ha terminado con esa derecha recta. Sí, buenos golpes, lo que pasa que los ha asumido sin problemas Clavero, que está aguantando el castigo de José Luis Navarro. Navarro en ningún momento está perdiendo la compostura, que eso también es muy importante para ir desarrollando su boxeo. Y bueno, pues si viene una victoria por puntos, pues lo que tenga que venir. Ahí le está buscando Navarro, que se va a anotar otro round. Ahí le golpeó al cuerpo y Clavero pues ahí está resistiendo como esperábamos. Sí, además Ricardo en muchas ocasiones le insiste a Navarro en que tiene que entender que el boxeo, un combate en función de los asaltos que sea la pelea, tiene varios capítulos. Y que el primero es entender que tú tienes que ser serio con tu trabajo, con tu estrategia, y que acabarás surtiendo efecto y acabarás llevando a boxeadores que no se quieran parar, lógicamente, contigo al terreno donde ya no les permitas el manejo con las evasivas. Navarro tiene que ser serio, y es cierto que según va avanzando la pelea, Emilio, ahí vemos a Omar con Clavero. Segundo fuera. Mira la cámara y te guiña un ojo, Emilio. ¿Qué te parece, Clavero? Porque es un fenómeno. Le tenemos también mucho aprecio a José Manuel López Clavero, un hombre muy profesional, buena gente, y desde luego pues va a intentar, si pierde, acabar hasta el final, acabar los asaltos. No ha venido aquí a tirarse ni mucho menos, y incluso ha venido a buscar la victoria si se despista José Luis Navarro. Claro, es que es un boxeador. Es que podrá ser inferior sobre el papel, estará peleando contra un supermedio grande, pero Clavero cada vez que sube un ring lo hace con intención de ganar. Pues ahí está Navarro peleando inteligente también, ¿eh? Navarro está mejorando con el paso de los rounds, también en paralelo con el quedamos bajando un poco el físico Clavero. Pero bueno, yo creo que es satisfactorio el combate de ambos. No sé qué opinas, Gonzalo. No, a mí me está divirtiendo precisamente porque Navarro es joven, tiene 24 años. Estos combates sirven para que siga viendo él todavía 23, 23, 23.
23. Gonzalo, que 23, bueno, no le pongamos uno más. Ah, es que le hice invitarme el otro día como si fuera su cumpleaños. Lo he anotado mal, sí, 23. Y tiene que entender que el boxeo es una carrera de fondo. Queda mucho, tiene muy buena planta, puede hacer grandes cosas. Pero esto no es como estamos ahora. Esto es cómo puede estar Navarro cuando lleguen esas grandes oportunidades. Todavía le queda mucho por evolucionar. Y Clavero me está gustando precisamente porque no mucha gente había respetado a José Manuel de cara a este combate. Y él está demostrando que él se enfrenta con quien sea y que no ha llegado para hincar la rodilla. Para noquear a Clavero tienes que hacer muchas cosas bien, Emilio. Efectivamente. Bueno, pues son de los combates que se aprende, ¿no? Y cuidado, así se va fuera. Se va fuera José Luis Navarro. Pero bueno, está haciendo un combate. Yo creo que Navarro ha ido de menos a más. Está peleando muy bien, muy bonito. Vaya izquierda, ¿eh? La ha cogido Clavero, ¿Cómo la ha cogido? Está disimulando Clavero, pero le ha cogido bien. Bueno, pero mira, por si acaso le intenta contragolpear también. Tengo que dar un paso atrás, baja la mano, venga, vente para acá. Es un cachondo Clavero. Bueno, pues ahí tenemos Clavero, pues también poniendo en su sitio a José Luis Navarro, pues dando a entender, dices, oye, no es tan fácil aquí no quedar a tus rivales y a rivales veteranos como yo. Bueno, todavía queda tiempo, pero bueno, Navarro lo que tiene que ir aprendiendo que los combates no se ganan solo con pegadas, sino que hay que trabajar, hay que intentar ganar los rounds claros. El segundo asalto, por ejemplo, ha estado muy bien Clavero, ¿no? Sí, pero sobre todo, Emilio, tú piensa una cosa, esta pelea va a ser rounds, aguantarle 10 o cuando llegue el momento de los 12 a Navarro. Va a ser complicado. Era el quinto el asalto, como he visto. Ponía en el rótulo sexto, no queda un asalto. Aguantar 10 asaltos con Navarro tiene que ser muy complicado. Y a 12 ni te cuento. Hay cosas por pulir, pero es muy complicado ahora mismo que te mete Navarro sobre todos los golpes que tiene. Pero cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de potencia, ya sabemos, ¿no? Siempre distinguimos, Emilio, los que son. Que son muy pocos, ¿no? Del club de noqueadores de una mano, y luego están los que de una manera constante te van destrozando porque se desnota mucho la pegada. Así es José Luis Navarro Jr. Todavía tiene cosas por pero está claro que según ha ido acabando la resistencia de Clavero, cada vez estamos viendo acciones más a por parte de Navarro. Pues estamos ya en el sexto y último asalto. Veíamos ahí en segunda fila también a Nicolai Guerra del equipo Samaná. También, bueno, apoyando a José Luis Navarro, esa empresa que está intentando también mandar a lo más alto a José Luis Navarro. Están apostando por este chico, pero Clavero no le interesa esas apuestas. Clavero quiere salir indemne de este combate. Vamos a ver, porque Navarro ahora ha dicho, oye, que quiere una victoria por KO. Bueno, y Clavero dice, bueno, pues a ver si lo consigues, a ver qué pasa. Aquí estamos ya en el sexto asalto, un combate en el que decimos, no es que queramos quedar bien con todos, sino que está haciendo una pelea de menos a más Navarro, ha empezado así un poco dubitativo, y Clavero está haciendo pues el combate al que nos tiene acostumbrado, unas veces perderá, otras veces ganará, pero un combate muy digno. Ahora, con un Navarro tratando de saber que está en esas situaciones en las que la resistencia física de Clavero ha bajado. Ricardo te lo ha dicho, aprieta que te lo puedes llevar. Y Clavero sabe que este duelo en los puntos lo tiene perdido. Pero claro, él no ha venido para hincar la rodilla a última hora. Él no quiere ahogarse en la orilla, Emilio. Y fíjate en esos cruces, tiene que tener cuidado Navarro, porque Clavero, si está en distancia de golpeo, sacará su ambición también. Oh, qué bonito lo hace Navarro. Cómo dobla la izquierda arriba y abajo, Sí. Bueno, ya decimos que Navarro, le estábamos al principio, pues que se ha llevado algunas manos de más. Luego ha sabido corregir, ha sabido mantener mejor la defensa. También Clavero, bueno, pues lo está intentando, pero ya no está llegando. Y ahora Navarro, que ese minuto y medio se le va a hacer muy largo a Clavero. Está metiendo unos palos al cuerpo tremebundos. Vamos a ver el señor Ayoza. La bota, no sabemos a qué. Algo de la bota, sí que se ha debido desatar. Oye, por lo de la bota le ha venido a Clavero, bueno, como si le. Si le dan una botella de agua en el desierto, más o menos. Sí. Bueno, pues toman un poquito de aire y entramos ya en el último minuto del duelo.
Pongamos que nos quedan dos combates en esta fantástica noche que estamos disfrutando a través del Twitch de Sportium. Y vamos a ver cómo cierran el duelo Clavero y Navarro. Porque Navarro sí lleva ya unos rounds conectando manos francamente duras, Emilio. Sí, sí, pero oye, Clavero es lo que tiene. Y va a haber, se va a encontrar muchos claveros a lo largo de la carrera. Esa carrera en la que pretende llegar muy alto, pero hay muchos claveros y mucho más peligrosos también que el Clavero. Y esto le tiene que poner en su sitio a José Luis Navarro. No, por supuesto, no le tiene que verlo como nada negativo. Es una victoria que va a conseguir, probablemente por puntos, quedan 15 segundos. No es algo negativo, ni mucho menos, porque consideramos que Navarro ha hecho un buen combate, ha empezado algo dubitativo, pero ha hecho un buen combate, y Clavero, pues un aplauso para Clavero, por supuesto. Combate de menos a más, boxeador 10 en Navarro, y Clavero, pues, haciendo su combate. Va a terminar el duelo, que yo creo que no hay ninguna duda, Emilio, y la victoria será los puntos para José Luis Navarro Jr. Sí, yo creo que sí. Bueno, quizás si vemos el segundo asalto que ha podido ser favorable a Clavero, el resto son todos para José Luis Navarro. Y bueno, nos quedamos con la parte positiva en ambos casos. Clavero, que saluda al público, pues oye, pues para él también es un, quizás un éxito, ¿no? Que ya en el tramo de su carrera, pues poder haber aguantado los 6 rounds con dignidad a este boxeador promesa como es José Luis Navarro, y Navarro yo creo que ha dejado una buena imagen, ¿no? Y también le viene bien, ¿no? Pues convencerse de que no lo va a ganar todo por KO. Claro, Emilio, pero la gente tiene que saber que Navarro es un boxeador que todavía podemos poner la etiqueta de pugil en formación. O sea, es decir, si alguien piensa que Navarro va a salir y va a ganar por KO en el primero, en el segundo, en el tercer asalto, no, todavía no está en esa fase. Es un boxeador que tiene muy buenas maneras, que tiene ese potencial, pero todavía le queda mucho por aprender. Y yo insisto con Navarro, hoy en estos 6 asaltos, por lo que hemos visto, ha aprendido mucho más que si hubiese ganado en el primero o en el segundo asalto. Hay que trabajar, hay que pensar, hay que adaptarse a los rivales y hay que saber qué es lo que te van a hacer, tanto en España como cuando te toque salir fuera, porque no todo el mundo tiene por qué aceptar el juego a José Luis Navarro y cada uno jugará sus cartas cuando llegue el momento de la verdad. Pues vamos a escuchar las puntuaciones, que tienen que ser favorables. Nos la dirá Nacho Gutiérrez. Bueno, un aplauso para estos dos luchadores. Bonita la batalla. Y los aplausos por la entrega. Nos vamos a ir ahora a la proclamación. Nos vamos con la puntuación de este combate. Tenemos una triple cartulina para el vencedor de este combate. Una triple cartulina de 60 a 54 para el vencedor. A los puntos, José Luis Navarro. Cachondo es clave. Yo al segundo, pues hombre, se le podía dar a Clavero, ha llegado con cierta claridad, pero bueno, la presión, la constancia de Navarro, pues ha influido en que los jueces le hayan dado todos los asaltos a Navarro, que ya decimos que ha empezado así algo dubitativo, pero luego ha hecho un excelente combate, yo creo, ¿no?